creo que lo primero que un docente tiene que, un maestro tiene que dejar muy, muy claro a sus alumnos es que tienen que desconfiar inmediatamente de cualquier cosa que encuentren por internet. Inmediatamente. Yo en general les recomiendo a los alumnos que intenten utilizar fuentes de información impresas, que acudan a manuales, que acudan a artículos. Hay muchas bibliotecas universitarias que tienen una aceptable provisión a nivel de lo que se exige hoy a un estudiante universitario, más aún en secundaria. Entonces les digo, de entrada, si podéis, intentad utilizar libros, intentad utilizar material escrito, porque en general siempre es un poquito más riguroso o es un poco más fácil que uno no se encuentre con bulos o con información copiada, ¿no? Y cuando aún así, porque es inevitable, los alumnos acuden a internet, yo les pido siempre que la información la obtengan de bien libros en formato PDF, bien artículos de revistas especializadas. No les permito, por ejemplo, que me hagan trabajos utilizando la Wikipedia. Hoy en día hay uno pone cualquier tema y después pone PDF en Google y es muy fácil que te salga un artículo de JSTOR o de Academia o de ResearchGate o de Dialnet, que es un repositorio de bibliografía que tenemos en España, y ahí vas a encontrar información de calidad y sabes que va a ser una información contrastada por pares, que va a ser una información seria. Aquí, pues lo que hacemos, por ejemplo, en la Universidad Internacional de La Rioja es amenazar al alumno con las penas del infierno en el caso de que se le ocurra copiar. La amenaza, vamos. La advertencia. Se le dice hay un programita que se llama Turnitin, que se vuelca el trabajo del alumno en este programa y el Turnitin compara el trabajo del alumno con los textos que hay disponibles en internet y te dice el porcentaje de copia que tiene ese trabajo. Si ese trabajo tiene un porcentaje de copia superior a X, ¿no? Hay un mínimo que es admitible una cita textual, pero si ese porcentaje de copia es superior a X, pues automáticamente el alumno tiene el trabajo suspendido, tiene la asignatura suspendida y va directamente a septiembre, ¿no? Y debo decir que desde que se implantó el Turnitin y desde que se hacen a los alumnos estas amenazas tan serias, pues el nivel de copia ha descendido muchísimo y ahora los trabajos tienen mucha más originalidad. Así que, pues sí, a veces las amenazas funcionan. Lo segundo, ¿no?, que quería comentar, pues también normalmente pues cualquier profesor lo verá, ¿no? Los alumnos más motivados son los que hacen los trabajos más brillantes, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues intentar que el alumno se motive un poquito, ¿no? Y bueno, pues lo que solemos hacer, por ejemplo, es plantearles preguntas, intentar plantearles que el trabajo nazca de la respuesta a una pregunta que intentamos que sea estimulante, ¿no? Que le plantee al alumno algún tipo de misterio, algún tipo de enigma, algún tipo de desafío que estimule su curiosidad y le haga buscar la respuesta a esa cuestión, ¿no? En general, yo pienso que combinando las amenazas con intentar plantearles, como te digo, ¿no?, estas preguntas, estos misterios, oye, ¿y por qué sucedió esto?, ¿no?, ¿Y en qué estaba pensando?, o qué, a veces funcionan las ucronías, ¿no?, ¿qué hubiera pasado si en lugar de esto hubiera pasado lo otro?, ¿no? Planteándoles las cosas de esa manera sí que se suele estimular un poquito más la curiosidad del alumno y se suelen obtener resultados algo más originales. Yo prefiero no una cuestión finalística, no de para qué estudiar historia, sino por qué estudiar historia. Okay. Y yo creo que meramente el conocimiento de lo que hicieron nuestros antepasados y el saber cómo rayos hemos llegado hasta aquí, hasta estar donde estamos, ya es un conocimiento que merece la pena adquirirse por sí mismo, ¿no? Sin tener que decir, no, es que esto lo quiero saber para luego, en el futuro, ¿no? O sea, simplemente saber cómo demonios hemos llegado hasta el punto en el que nos encontramos es algo que merece la pena conocer.
Y a mí cuando oigo hablar, cuando oigo precisamente esa frase, digo, bueno, no repetir los errores del pasado o repetir los aciertos de nuestros antepasados, ¿no? Porque a veces nuestros antepasados crearon cosas, crearon momentos, encontraron soluciones absolutamente brillantes que merece la pena muchas veces recuperar, ¿no? Entonces, cuando volvamos la vista hacia lo que hicieron los que nos precedieron en la tierra, ¿no? Pues hagámoslo no pensando, ay, que nosotros somos mejores y que ellos fueron un desastre y que no debemos volver a repetir sus errores, sino siendo conscientes de que ellos son tan buenos y tan malos como nosotros, ¿no? Y que lo que debemos es aprender de sus errores, pero también de sus aciertos. Toda explicación histórica, en primer lugar, tiene que empezar por una explicación geográfica. ¿Dónde tuvo lugar esos acontecimientos? Cuando hablamos de historia, tenemos que hablar también de arte. Cuando hablamos de historia, tenemos que hablar también de literatura, ¿no? Para conocer un poquito cómo era tridimensionalmente ese mundo en el que se desarrollaban los acontecimientos. Y es que en último término, cuando hablamos de historia, de lo que estamos hablando es del alma humana. Estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando del ser humano. Los hombres que vivieron en el siglo I después de Cristo eran como nosotros. Tenían miedo, tenían esperanzas, tenían ambiciones, tenían buena salud, mala salud, la vida les pasaba por encima, como nos pasa a nosotros, ¿no? Y cuando contemplamos lo que ellos hicieron, lo que ellos sintieron, cómo se enfrentaron ellos a sus circunstancias, en realidad estamos aprendiendo sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestra propia alma, sobre nuestras propias interioridades. Y por último, decir que el estudio de la historia además proporciona, como el arte, como la literatura, proporciona a los alumnos un placer añadido. Y es el de verse involucrados con sus pares en una conversación elevada y estimulante. Y eso, pues, es algo que solo te puede proporcionar un cierto conocimiento profundo, detallado, con un esfuerzo intelectual por parte del alumno, de la historia, de la literatura, del arte y de otras ramas de las humanidades. La verdad ha sido un completo placer. Os agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Para mí ha sido un completo honor, de verdad, y he disfrutado muchísimo con esta conversación que hemos tenido. El conocimiento que se ofrece en Internet es tan vulgar, es tan manido, es tan simple, es tan mascado que de verdad que hay hambre de conocimiento, de saber, de desafíos intelectuales. Así que de verdad que animo muchísimo a los docentes a que no se desanimen, a que sigan trabajando porque los alumnos están al otro lado y están al otro lado de verdad, aunque a veces no lo parezca, deseando aprender.